¿Qué te cuentas, Naut? ¿Descansando de tus contratos hacktivistas? Uno bien merecido. Desde que nos aliamos, la clase corporativa se lo piensa dos veces antes de joder a Londres. Tras ver lo que le pasó a Cass, están cagaditos de miedo. Las tornas están cambiando. Seguid luchando, que yo estaré a vuestro lado. Nos vemos. Deja de reírte de una puta vez. Si quieres darle a la lengua, hazlo, antes de que te reviente. ¿Y quedarme sin mi única fuente de entretenimiento? Os daré una pista. Voz siniestra, nombre pegadizo, teatrera. Os habéis olvidado de que aún no habéis encontrado a Día Cero. Habéis investigado a Albion, el Sears, los Kelly, hasta Skylarsen. En lugar de mirar fuera, ¿no se os ha ocurrido echar un vistazo a lo que tenéis dentro? Tenemos un problema. Ven a hablar conmigo. ¿Cómo vas? Perdón por ser un aguafiestas, pero parece que tenemos un invitado no deseado en la red de DeadSec. Está descargando toda la tecnología que hemos conseguido a una partición remota llamada Britannia Embobada. ¡Hostia puta! DeadSec. Os habla Día Cero. Nos conocimos en una vida pasada. Esta ciudad necesitaba un villano y vosotros encajabais a la perfección. Ahora os he repartido otro papel. Mientras ibais de acá para allá intentando salvar la ciudad, nos estabais armando para la guerra. Sin embargo, no siempre conocemos el papel que jugamos. Y a veces, en cuanto lo hemos jugado, lo que nos toca es morir. ¡Joder! ¡Día Cero nos ha chorizado todo! Este es el momento en que, si fuera una máquina insensible, os recordaría que os advertí sobre la amenaza de Día Cero. Cierra el pico y rastrea la señal, Vax. No puedo precisar el origen de los comandos, pero el administrador accedió a la unidad a través de un rango de IP dedicado para vehículos autónomos. Tengo una ubicación general y sugiero que vayas a visitarla ahora. Con mi paciencia. Así no vas a resolver ningún problema. Como una víctima. Te he enviado la ubicación general de la señal del hacker de Día Cero. Recuerda que no tengo las coordenadas exactas, así que tendrás que peinar la zona. Que la suerte te acompañe. Genial, loco.
Estás cerca del lugar donde se originó la señal que hackeó nuestra red. El origen de la señal del hacker está muy cerca. Podría proceder de una furgoneta. Si encontramos esa furgo, encontraremos al cabrón que nos ha estado jodiendo. No hay nadie conduciendo la furgoneta, pero parece que está protegida con drones armados. Cambio de planes. No te alejes para que pueda rastrear la señal. Como me acribillen, me las vas a pagar. Lo comunicaré al entregar tus restos. El objetivo ha atravesado un control. ¡Vamos! Ha superado el control. Lo perseguimos. Repito, lo estamos persiguiendo. Perseguimos al sospechoso. Negativo. Ni rastro del objetivo. Cambio. Rastreo completado. La señal que controlaba la furgoneta procedía del búnker de Stockwell. Es probable que Día Cero haya estado operando desde allí todo este tiempo. De ser así, está claro que le va lo dramático. Yo le enseñaré dramatismo. Dame su posición. Estás cerca del búnker de Stockwell, posible refugio de ese Deadcheck malvado de realidad alternativa que se hace llamar Día Cero. El trato humano no se automatiza. Eso es. ¡Sois una puta vergüenza! ¡No somos máquinas! ¡No somos máquinas! ¡Voy a contaros un secreto! ¡Así que... El ascensor que lleva al búnker de Día Cero está protegido por un sistema de seguridad extraño, una especie de juego de imitación. Tendrás que resolverlo para poder acceder al nivel inferior. Digas que no te lo advertí. Yo que tú intentaría no volver a pifearla, pero sin presiones. Mm.
Esta tecnología es de primera. Ni de coña es de la Gran Guerra. ¿Quién cojones ha montado esto? No es el club más acogedor del mundo, ¿no? A juzgar por la seguridad de arriba, sus medidas de defensa serán poco ortodoxas. La humanidad ha olvidado su corazón. ¡Joder! Joder, tío, ¿en serio? Ya no estamos en Kansas, ni en el puto planeta Tierra. Hay algo extraño ahí delante. Voy a echar un vistazo. ¡Hostia puta, tío! Estoy en pleno cuartel general de día cero. Supongo que se cagaron y salieron por piernas. Infórmame, Vax. ¿Es un... no autorizado? ¿Cómo puede estar no autorizado? ¿Estás diciendo que alguien te ha bloqueado? Lo impide... al parecer no puedo decirlo. ¿Puedo decir que esto es un puto incordio? Bueno, pues algo. ¡Qué mal! Alguien está hackeando a Bagley. Tienes que registrar la zona, pero hazlo con cautela. Sí, puedo analizar ciertas unidades de datos, pero te recomiendo que te des prisa con la investigación, pues detecto actividad de Albion en la zona. Puede que también estén buscando a Día Cero. Este es el código fuente de Bagley de Brokatech, una copia de mi cerebro que conseguimos en el laboratorio de Sky Larsen.
Joder, esta maqueta es una puta pasada. Una puta locura. Día Cero ha aplicado ingeniería inversa en los drones Temis. ¿Es posible que tengan una flota privada? Parece que Día Cero está utilizando la tecnología de rastreo mediante chips que conseguimos de Mary Kelly. ¿Qué creéis que hacen con ella? Día Cero tiene una puerta trasera a Filament, el superordenador de vigilancia profunda que tanto preocupaba a Malik. ¡Hostia puta! Es evidente que, sin saberlo, Deadcheck ha estado afanando juguetes para Día Cero. En el dormitorio hay algunos dispositivos que podrían proporcionarnos información. Ha tenido que doler, ¿eh? Chicos, por favor, calma. Que respire. Nuestro Guy Fox con la máscara equivocada. ¿Qué te den? No pusimos esa bomba. ¡La desactivamos! Aunque estuviera dispuesto a creer a un insurgente de DedSec, ¿tú crees que eso importaría? ¿Desde cuándo Albion es juez, jurado y verdugo? No tenéis jurisdicción en Londres. Ahora sí. Escuchad. Que todas las unidades entren y aseguren la ciudad. Prestad asistencia médica. Ayudad a los heridos. Sin armas. Que quede bien delante de las putas cámaras. ¿Entendido? Vaya, vaya. Si fuera una IA ludópata, apostaría a que Nigel Cass tenía conocimientos avanzados sobre los atentados de Londres y sabía dónde estaba la guarida de ese Deadcheck. Como si alguien se lo hubiera dicho. Pero supongo que ya lo resolveréis a vuestro ritmo. Hora de hacer un reinicio completo. Madre mía. Las rupturas duelen. ¿Arde Londres? Parcialmente. Pues he cumplido con mi parte. Libera los códigos. Uno de tus colegas de DedSec impidió el ataque al Parlamento, aunque contaba con esa explosión. Sigue siendo el mayor ataque terrorista de la historia de Londres. Si no te basta con eso... Oh, claro que me basta. Pero no hay trato. ¿Con quién coño te crees que juegas? ¿Lo sabes, Cass? Sé que plantaste bombas por toda la ciudad y que jodiste a tus amigos. No sé qué travesuras harías con ese juguetito de Filament. Así es más limpio. ¡Se escapa! ¡Me cago en todo, tío! Sabine está con Día Cero. Se la jugó a Dalton Wolf. Se la jugó al DedSec original. Y ahora nos la está jugando a nosotros. Eso explica que me borrara la memoria. Quedan muchas dudas por resolver, pero el tiempo apremia. Ya sé desde dónde se ejecuta Britannia embobada. Desde esa consola de ahí. Sí, lo encontré. Britannia embobada es un parche para CTOS. No podré detenerlo. Nadie puede pararlo. De eso se trata. ¿Qué?
¿Impresiona? Depende, ¿qué es Britannia embobada? Es la gran purga de la sociedad. Mientras Dexek se dedica a corregir errores, yo eliminaré el código fuente. Traeré el hardware. Todo. La verdad es que ayudarme a robar toda esa tecnología fue un gesto muy bonito. He visto cosas bonitas y tengo claro que tu plan no es una de ellas. ¿Cuándo me va a atacar el resto de Día Cero, eh? Oh, no hay nadie más. Descubrí hace tiempo que nadie más estaba dispuesto a sacrificarse por el cambio. Al final, todos los actores de la historia trabajan solos. Sí, vale. Terrorista de medio pelo. ¡Oh! Bueno, esperaba que al menos entendierais por qué lo hice. Mis pobres reclutas. Lo siento, pero... una vez más, Dexek ha dejado de serme útil. ¡Dispersaos! Hoy sufrirán millones de personas. Será un honor morir con ellas. ¡Registrad la zona! Estoy atrapado aquí con soldados de Albion. Necesito tiempo para hackear el sistema de seguridad y abrir las puertas blindadas. Intenta sobrevivir hasta entonces. Venga, va. He desbloqueado las puertas. Te sugiero que te marches rapidito. Busca otra salida. Albion ha enviado personal a interceptar agentes por toda la ciudad. ¡Me importa una mierda! ¡Os aplastaré! Joder, por los pelos. Pero he logrado escapar. Bien, buen trabajo. Albion ha estado a esto de volarme la puñetera cabeza. ¿Qué demonios está pasando? Sí, aquí igual. Mierda. Reagrupémonos o algo. Sabine ha filtrado vuestras ubicaciones a Albion. Todos los agentes estáis en peligro. Os recomiendo que mantengáis un perfil bajo y evitéis moveros en grupo. Buscaré un lugar de reunión discreto. Thank you.
Desvimos el vehículo. Cambio. Listos para embestir el vehículo. Cambio. ¡Inmovilicen ese vehículo! ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando, Bugs? No lo tengo claro, pero he asegurado un lugar alternativo para una reunión de emergencia lejos de la guarida. Te envío las coordenadas.